fuck and don't give a fuck. Amigos, de vuelta con más de Latin World Sports a través de Meridiano Televisión. Hemos pasado un momento súper agradable acá en la casa de Eugenio, con su familia, con sus suegros, con su hija. Oye, cuéntame ese momento, ¿entraste al parto? Entré y estuve en el parto, corté el... No. Sí, corté el... Preparado, sí, o sea, pero eso no te pegó ni nada. Nada, yo estaba preparado de hace ¿en mucho. ¿En serio? Yo me preparé mentalmente porque yo quería ver a mi niña nacer. Tú sabes que yo lo que tengo son ahijados, ¿no? Yo ahorita no tengo ni novia, de paso. Entonces, pero si algún día voy a ser padre, ¿no? Yo creo que yo no voy a estar en el parto. Es lo mejor, del todo el parto es lo mejor. Es el momento más inolvidable de tu vida. Inolvidable, tú no... Es algo que no lo vas a vivir hasta que nazca el otro bebé. Cuando tú ves a tu primer bebé salir de allí, es algo... Pero siempre estuviste claro. Tú siempre dijiste siempre, yo voy a estar ahí en el parto de mi hijo. Sí, señor. Siempre. Oye, ¿qué pensaste cuando viste a tu baby nacer, llorar? Y... Mira, lo más impresionante de todo fue el esfuerzo, las ganas de que tenía mi esposa de tener a nuestra niña. Eso fue lo que más me impresionó a mí de todo. Obviamente, el momento más bonito fue cuando yo vi a mi niña asomarse ya a ver la luz del mundo. Eso fue algo que mi corazón se aceleró de una manera que yo no podía contenerme, sino seguir decirle a la doctora que ya la veo. Eso fue lo que me salió a mí decir y fue algo sumamente lindo, importante, hermoso. No, de verdad no tengo más palabras que decir, que fue un momento inolvidable. ¿Cuántos hijos quieres tener? Yo estoy entre 3 y 4. ¿3 y 4? Sí, ahora no sabemos... ¿Cómo es esto? ¿Pero que vamos a armar un equipo de igual? Me encantan los niños, me encanta, y siempre he dicho entre 3 y 4. Vamos por un ejemplo. Vamos a suponer que Genesis va a tener un varón. El próximo hijo es un varón. ¿Qué nombre le ponen? Ojo, si no depende de Genesis. Vamos a suponer que depende de ti nada más. Porque obviamente yo entiendo que eso tú lo tienes que... Pero supongamos... Que, no sé, ¿qué es un varón? Kevin. ¿Kevin? ¿Se te acaba de ocurrir o siempre lo has dado? No, me gusta. ¿Te gusta Kevin? Sí. ¿Una segunda opción? Mi nombre es Eugenio Junior. Eugenio Junior, para que siga con la... ¿Cómo se llama eso? Con la tradición, no es con la generación, ¿no? Ok. Me gusta Eugenio. Ponle Eugenio Andrés. Puede ser. No creo, pero... ¿No te gusta Eugenio Andrés? Porque un segundo nombre, ¿para qué segundo nombre le pondríamos? ¿O lo dejamos Eugenio nada más? No, Eugenio Junior. Ok. ¿Andrés por qué? Bueno, porque yo me llamo Guillermo. Yo no sé, Detroit es una ciudad como no se parca, ¿no? Es como... A mí no me gusta Detroit, de hecho. La ciudad no me gusta. Pero esos días que tú viviste en Detroit, oye, también fueron un poquitico complicados, ¿no? No, mira, bueno, allí en Detroit está mi inicio. Ellos fueron el equipo que me dio a mí la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas y se lo agradezco. La ciudad, lo complicado de la ciudad fue lo que la ciudad vivió, lo que la ciudad pasó, me imagino yo. Que cayó en quiebra. Que cayó en quiebra, eso cambió todo, había mucha gente en las calles, pero una ciudad difícil, como tú dices. ¿Qué recuerdas de ese día? Cuando te dicen... Haz tus maletas que te vas al mira, lo primero que yo recuerdo fue la llamada que me hizo el manager de Triple A mí. Eso fue algo que yo no me lo esperaba. Salimos a almorzar. Fue previo al juego en Triple A. Salimos a almorzar en Lampere, Ezequiel Carrera, mi persona. Estábamos en Buffalo. Juega Toronto y la Triple A de Toronto. Me despierto temprano con la mentalidad del juego de Triple A. Salimos a almorzar, bajándome del taxi al restaurante, me entra una llamada de un número desconocido, no sé quién era. Cuando contesto, me dice que era el manager de AAA. Me dice, Palo Eugenio, te habla Pat Kelly, él es el nombre. Uh-huh, Pat Kelly, claro. Te estoy llamando porque Detroit te necesita con urgencia.
Y yo no estaba, no había caído. Detroit te necesita un genio. Le pregunto yo, ¿qué es eso? Bueno, te lo voy a decir más bonito. Te acaban de subir para Grandes Ligas. Wow. Me dice el manager. Esas palabras no se me olvidaron a mí nunca. Resulta acontece que yo dejé a los muchachos solos, sin decirles nada a ellos. Y en el mismo taxi me devolví al hotel. Y eso fue cuando yo llegué al hotel. Lo primero que yo hice fue llamar a mis padres, a mi esposa, que para aquel entonces era mi novia, decirle que me habían subido a Grandes Ligas. Pienso que fue la llamada más importante, una de las más importantes en mi carrera que he recibido, ha sido esa llamada del manager, porque allí fue donde pude entender que el sacrificio vale la pena. Cuando tú sabes que puedes lograr tu meta, no importa cuántos obstáculos se te presenten en el camino, mientras tú tengas la convicción y la fe de que tú vas a lograr lo que tú quieres, lo que tu corazón te di, tú sabes, ahí fue donde yo entendí todo eso. Tú sabes que hay veces que los seres humanos nos negamos a los cambios, ¿no? Uno no quiere cambiar. Bueno, pues yo voy a cambiar esta novia. Si yo tengo 4 años con esta novia y me va bien con esta novia, no, bueno, pero es que llevo una mejor capaz, ¿no? O un trabajo. Bueno, pero es que yo estoy acostumbrado a este trabajo, pero bueno, pero... O sea, uno le tiene miedo a los retos. Pero si hay alguien que... De un muy buen ejemplo de que los cambios son para mejores, eres tú, ¿no? Sí, mira, como tú dices, de verdad, al principio cuando a mí me llamaron, incluso venía de jugar con los Leones, permiso de 3 días, fui a mi casa a estar con mi novia. En ese entonces estábamos ella y yo en la casa de mi suegro, estábamos compartiendo cuando me llama el gerente del Detroit para decirme que me... ¿Quién era? ¿Ávila? Me habló primero Ávila. Ok. Y después me habló Dombrowski. Ok, Dombrowski. Sí, okay. Dombrowski. ¿Directo? Directo. Wow. De una vez me llamaron y me dijeron que ellos habían tomado la decisión, no porque ellos querían, sino porque necesitaban a la persona por quien estaban pidiendo. En ese caso fue Alfredo Simón. Alfredo Simón. Un pitcher derecho, sí. Pitcher, sí. Y de verdad, cuando yo recibo esa llamada fue algo que me tocó duro, porque, como te digo, no estaba ni me pasaba por la cabeza que Detroit me iba a cambiar a mí, ni pensando estaba yo en eso. ¿Tuviste miedo? Tuve miedo, y te lo confieso, se lo confesé después de la llamada, se lo dije a mi esposa, lo que sucedió, lo que había pasado, y le dije que de verdad tenía miedo porque iba a un equipo donde yo no sé quién es quién. No sabía a qué me iba a enfrentar. Y aparte una organización un tanto gringa, ¿no? Porque muchos americanos, incluso también fue algo que cambió totalmente todo, porque yo estaba acostumbrado a la Florida, donde se juega el sprint training. Claro. Entonces tenía que viajar a Arizona, que claro, nunca había ido sino a jugar contra el equipo de Arizona. Y eso fue algo que yo dije, wow, bueno, que sea lo que Dios quiera, fueron mis palabras, ¿no? Yo voy a ir para allá, no me conoce nadie, yo no conozco a nadie. Pero de verdad la impresión al yo llegar, lo primero fue que me recibió Joey Votto. Nada más y nada menos que el es como decir que en Detroit te recibió el marciano, Miguel Cabrera, ¿no? Algo así. Ok. Algo así. Y de verdad esto para mí fue de gran ayuda. Este cambio ha sido una bendición de Dios. Y como te digo, uno está donde lo quieren a uno. Ya vamos terminando, ¿no? Se nos van quedando temas, pero en estos últimos 2 minuticos vamos, preguntas rápidas. Yo voy a tratar de hacer una y tú puedes explayarte. ¿Qué quieres mejorar? Un tipo que conecta más de 20 cuadrangulares, que remolca más de 70 carreras. ¿Tiene algo que mejorar? Digo yo, o sea, ¿qué números quieres mejorar? Mira, yo siempre me he exigido bastante y estos últimos años he tratado de ir mejorando el averaje. Uh-huh. Para bajar el promedio, el porcentaje de ponches. Ok. Porque eso ha sido siempre, he luchado con eso. Pero ¿por qué tú crees que te estás ponchando o que te ponchas más de lo que tú quieres? Obviamente, capaz uno no quiere poncharse nunca. Porque estás haciendo un swing más largo, porque ahora tú eres un tipo que ahora conecta con cuadrangular con frecuencia. Sí, mira, no, yo pienso que es la ansiedad. La ansiedad, okay. La ansiedad, porque hay veces que, por ejemplo,
hay hombre en tercera base, por decirlo así, menos de dosado. Uno quiere traer a esa carrera, pues quiere impulsar esa carrera y ahí es donde llega la ansiedad. Y entonces uno trata, y eso lo he tratado y me ayudó, este año fue bastante, que agarré más boletos, me ayudó a ser más paciente, pero si sigo mejorando esa parte, pienso que voy a ser mejor, pienso que voy a batir un poco más, ¿verdad? Yo te veo como en tercera, a mí me gusta que tú juegues en tercera, a mí me agrada. Pero yo te quiero ver, yo como tu mamá te lo dije ahorita en el primer segmento, yo quiero verte en el Cielo. ¿Quieres volver al Cielo o te sientes como en tercera? Me encanta tercera base, te lo confieso, me enamoré de esa posición porque fue algo que yo nunca tampoco en mi vida me imaginé que yo iba a tener ese cambio de shortstop a tercera cuando nunca había jugado yo tercera base. Pero fue un reto y yo pienso que las ganas de yo mejorar allí fue lo que me llevó a enamorarme de la posición. Okay. Obviamente, mi posición, la que yo quiero volver, la que yo quiero jugar todos los días y mantenerme es la shortstop. Porque es mi posición natural, fue donde a la posición donde llegué a Grandes Ligas. Esa ha sido mi posición siempre. Pero, como te lo digo, uno está donde lo quieren. Y si ahí es tercera, es tercera. Si del 1 al 10, ¿cuánto extraño jugar en Venezuela? 25. Wow. Increíble. Mi experiencia en Venezuela fue algo único porque me ayudó bastante. La gente te pide, de hecho. Sí, pero... Claro, la gente te pide, hay unos que te piden de corazón naturalmente, pero como todo esto es un negocio, hay otros que también te piden en este momento porque, claro, porque tú eres un tipo ya que te asentaste en Grandes Ligas y estás poniendo números importantes. Entonces, o sea, yo entiendo también que hay de todo, ¿no? Uh-huh. Pero lo bonito es que tú extrañas 25 jugar en Venezuela. A ver, ¿qué tan complicado es verte jugar en algún futuro en Venezuela? No es complicado, pero yo he decidido estos dos últimos tres años, uh-huh, he decidido darle tiempo al tiempo. Okay. He decidido dedicarme un poco más a mi familia, pero siempre con el corazón en los Leones del Caracas, siempre con la mentalidad ahí. Te puedo decir que casi todos los juegos los sigo y me dan ganas de ir a jugar. Pero la situación también, claro, lo amerita un poco. Yo, uh-huh, espero y tengo fe en Dios, de que todo va a cambiar y, amén, que si Dios me lo permite, el otro año puedo informar. Gracias a ustedes por haber estado ahí en sintonía. Espero que hayan disfrutado un montón. Les dije que este programa era de colección, que fueran a la microondas, pusieran sus cotufas, abrieran la nevera, sacaran su agua o otra cosa, porque esto era un programa de colección. Hoy conocimos un poquitico más allá de ese tercera base de los Rojos de Cincinnati, que es venezolano, que pone en lo más alto nuestro pabellón nacional y que día a día sale precisamente a lo que tenemos que hacer todos los venezolanos, a lo que tenemos que hacer todos los seres humanos, salir a trabajar dignamente y ganarse dignamente el pan para llevárselo a su casa. Pero ven acá, ¿cómo es que es el bendito del Caracas? En tres, vamos a despedir esta entrevista, este es Latin World Sports, así. En 3, 2, 1, ¿cómo es la cosa? Leo, Leo, ah, vete. Leo, claro, glorioso, hermano. Un abrazo, Leo. Gracias. Vaya, Eugenio Suárez, lo vio a través de Meridiano Televisión en Latin World Sports. I'm high as fuck and don't give a fuck. Cause I'm high as fuck and don't give a fuck.